Buenas tardes, buenos días, según nos vean en YouTube o en la televisión municipal. Pues empezamos una nueva temporada aquí en la Taberna Ciudad Platero de Mario Siliadora con nuestra cocina, una comida de tapa para ustedes. Esta temporada vamos a hacer un esfuerzo en hacer todas las recetas, todas las que podamos, ¿no? Que yo creo que van a ser todas, sin gluten, ¿no? Y algunas sin lactosa, y algunas sin gluten y sin lactosa, ¿no? Para que darle esta oportunidad a los celíacos de que disfrute de la gastronomía cordobesa y de la gastronomía tradicional de una forma saludable, ¿no? Sin problemas de gluten, ¿no? Entonces, vamos a elaborar una serie de recetas, algunas muy simples como las lentejas de hoy, por ejemplo, y otras un poco más complicadas como la tortilla de camarón y tal, por el tipo de harina que lleven, ¿no? En fin, y vamos a empezar hoy con la receta de lenteja, ¿no? Es un plato muy simple, ¿no? Pero vamos, así nos quitamos un poquito de quizás sin gluten, nos quitamos un poquito el miedo, ¿no? Que el miedo no es otro de que él no sabe de qué se trata el gluten, ¿no? En fin, para esta receta vamos a utilizar, lógicamente, lenteja, ¿no? Que ya le hemos puesto aquí medio kilo de lenteja, le hemos puesto con litro y medio de agua, una jarra de estas de agua llena. Con litro y medio de agua le hemos echado y ahora le hemos puesto con el agua solo para que levante un poquito y espumeando para quitarle la espuma. Están lavaditas y remojadas de la noche anterior. Bien, así le vamos quitando la espumita y después tenemos otros ingredientes que llevan principales, que son un sofrito que le vamos a hacer con un poquito de ajo, 5 dientes de ajo, una cebollita, un pimiento rojo, un pimiento verde, un tomate. Después lleva, de verse, digamos, lleva una patata y vamos a echarle berenjena, la berenjena que es muy buena, la berenjena con piel, que es muy buena para anticancerígena, para el colesterol, es estupenda, para contrarrestar, claro, el chorizo y la morcilla que le vamos a poner. En este caso, chorizo y morcilla, también de aquí de Córdoba, sin gluten. Y sin lactosa, vamos a hacer este plato sin gluten y sin lactosa. Hay algunas morcillas con chorizo que pueden llevar gluten, ¿no? Este no, en este caso. Y después, como por supuesto, aceite de oliva virgen extra. Y al niño pues llevará un poquito de colorante, un poquito de pimentón de la vera, un poquito de sal, un poquito de pimienta y un poquito de nuez moscada. Son ingredientes muy básicos que siempre tenemos en las casas y que nos va muy bien, ¿no? Entonces, nosotros vamos a empezar. Bueno, ya hemos puesto esto hace un ratito y para ir quitándole la espuma, La espuma que va soltando la vamos a ir quitando, así se queda la lenteja limpia de cualquier germen que pueda tener, bien. Y ahora pues vamos a darle fuego a la sartén y vamos a empezar con el sofrito, bien. Aceite de oliva virgen extra, ahí aproximadamente, estos serán unos 100, estos son 100 gramos, no centímetros, gramos, centímetros son más, 100 gramos de aceite aproximadamente, para la receta, para el sofrito, le echamos aquí unos 75 y 25 crudo, aquí me gusta echarle crudo, como ya lo hemos humeado, ahí, bien. Entonces la voy a dejar tapadita, ya la voy poniendo al mínimo, las lentejas que van cociendo mientras hacemos nuestro sofrito, que vamos a empezar picando los ajos, bien. Vamos a echarle el sofrito bien picadito, los productos bien picaditos, para que después no nos encontremos muchos piquitos en el guiso, por si hay niños y no les gusta la verdura, que no se la encuentren. Pues la berenjena es más fácil separársela, que no. Que a los niños la berenjena le va a dar un poquito de no comérsela. Bien, pues así picamos los ajitos y ya directamente la verdura la vamos a ir echando conforme lo vayamos picando, pues no vamos a perder el rato en picarla toda y después, hemos puesto la sartén, se va sufriendo. Ahora, mientras se va sufriendo el ajo, que es muy importante que esté doradito, antes de meterle otro ingrediente, la cebolla, que esté doradito, bien. Vamos a quitar aquí el culo, ya hemos pelado una cebollita así medianita, grande, bien.
Y lo pone así. Pica chiquita. Así. Así. Voy a picarla. Así. Se nos va a quedar un sofrito bueno. La cebolla, como es bastante hermosa, le vamos a poner solamente media, ¿eh? La otra media pues, la vamos a reservar para otra cosita. Y esta vamos a ponerle solamente media cebollita, porque es bastante hermosa. Y yo creo que vamos a freír el ajito. Yo creo que con esta cebolla va a ir de maravilla. Bien. Ahora dejamos que se dore un poquito el ajo. ¿Eh? Porque en el momento que le echamos la cebolla, el ajo se humedece y ya no sigue friendo, después se nos queda crudo. Si el ajo crudo, ahí sí que es muy saborío, ¿no?, en la lenteja. Bien, pues como mínimo que esté así doradito. Bien. ¿Va? Y ahora ya pues le vamos poniendo la cebolla. Ahí, la cebollita. Bien. Ahora vamos a ponerle el pimiento rojo, que le vamos a quitar el pudénculo y le vamos a poner la pepita. Lo vamos a poner a picar así, de una forma sencillita. Lo vamos a cortar por la mitad y después en tirita, así, tirita chiquita, así. Siempre mejor con la piel para abajo, porque le cuesta menos trabajo al cuchillo cortar. En la piel siempre pegada a la tabla, nos va a costar mucho menos trabajo. Así. Un pimiento rojo que no sea excesivamente grande, que sea una cosa así más bien pequeñita, mediano chico, así. Le va a dar muy buen sabor, pero así, picamos una vez o en dos veces. En vez de picarlo todo, si queremos, lo podemos hacer en dos veces. Primero picar medio, así nos cuesta menos trabajo, ¿verdad? Y después el otro medio. Esto en un pipal lo tenemos hecho. Una forma de echarle también la breza, el sofrito, bueno, digamos la verdura, es echárselo entero, lavado, bien lavado, porque esto ya está lavado, ¿no? Bien lavado, entero, se puede poner a coser. Y después, claro, para aprovecharlo, esa verdura, pues pasarla por el pasapuré y echarle echárselo dentro de la lenteja, ¿no? Pero lo que sí es verdad, que así le realza mucho más el sabor a la verdura, así bien sofrita. La verdura le va a dar un sabor muy particular, mucho mejor, me gusta mucho más que en crudo, ¿no? Así, hecha así. Listo, vamos a ir meneándolo un poquito. Aquí. Dale ya al máximo para que le vaya sufriendo. Pues el pimiento verde, lo mismo. Vamos a pegarle aquí, le quitamos el culillo. Bien, y ahora pues lo cortamos por la mitad. Bien. Bien, y ahora pues ya le quitamos otra vez esto. Bien. Bien. Y vamos a picarlo. Después, el tomate, bien lo podemos picar, bien podemos un rallador y rallarlo con. Y no ponerle la piel, ¿no? Que la piel sí es más vasta del tomate y si no la vamos a encontrar después, aunque lo piquemos. Bien. Entonces se puede echar picadito o rallado. Nosotros casi que se lo ponemos ralladito, mejor. Bien. Pimiento verde, lo mismo, cortadito. Y se lo ponemos también en la sartén, a nuestro sofrito. Bien. Y ahora le vamos a poner aquí también una hojita, un par de hojitas de laurel, ¿eh? Que siempre el laurel siempre le va muy bien. Un par de hojitas de laurel le vamos a poner ahora después, cuando le echemos el tomate. Bien, vamos a darle un poquito de paciencia al sofrito. Bien, que se nos haga aquí bien. Tenemos al máximo. Bien, a ver, fenómeno. Tira fuerte. Bueno, la patata es bueno cortarla. La patata se la vamos a poner ya la patata se la vamos a poner ya en la lenteja para que se vaya poniendo también tierna, ¿no? Ahí, aunque tiene tiempo de sobra. Ahí. Vamos a cortar la patatita.
así, me gusta en cuadradito. Así. Ahí. Siempre es bueno echarle a la patata, a la lenteja del agua, fresquita, fría, nunca caliente. Porque es asustarla, siempre es muy bueno echarle la... así. Le echamos agua fría, digo, porque le vamos a echar un poquito de agua fría para subirle un poquito el caldo para que no se nos queden secas. No es conveniente que se quede agua, pero tampoco que se queden secas. Bien, patatita. Está muy bien esta lentejita, va a tener mucha verdurita, va a tener de todas las propiedades sanas de... ahí está. Esto aquí, vamos a ponerle un poquito de agua más. Bien, y ahora vamos a poner, para que no se nos quede agua ella, una poquita, poquito a poco, el agua poquito a poco. Y ahora ponemos la patatita ahí. Le damos un poquito más de fuerza, la tapamos y ahí pues, seguirá sufriendo. Bien, pues bien, esto ya va bien sufriendo. Le vamos a poner el tomate, como hemos dicho, se lo vamos a cortar. Y en vez de pelarlo o picarlo y de echarlo con la piel, lo vamos a rallar directamente. Lo rallamos aquí. Ahí. Y se nos va a quedar fenómeno. Aquí, la basura. Y no le ponemos la piel. Que no es que sea mala, la piel es muy saludable, muy sana, tiene mucha fibra, muchos beta-carotenos, pero en este caso, bueno, pues lo sacrificamos para que no sea molesto comernos la piel en la lenteja, que es lo que más duro está. ¿Sí? ¿Sí? Tampoco se pierde tanto. ¿Eh? Tenemos la piel nada más. Fenómeno. Bien, aquí, lo prendo aquí, fenómeno. Bien, voy a darle una vueltecita de sofrito. Bien. Bueno, lo vamos a sufrir 5 minutillos, ¿ven? Y ahora, bueno, le pongo el laurel para que vaya sufriendo con el laurel, como hemos dicho, perdonita el laurel, que le va muy bien. Y ahora ya, pues, volvemos con el sofrito ya terminado, ¿ven? Bueno, pues ya está nuestro sofrito, ¿ven? Ha soltado todo el caldito y se nos ha quedado un sofrito maravilloso. Y ahora le vamos a poner los condimentos. Los condimentos se los vamos a poner directamente a la olla, ¿bien? Vamos a ponerle una cucharadita de colorante. Si queremos echarle azafrán, podemos poner azafrán. Siempre va a estar mejor poner azafrán que con el colorante. Bien. Una cucharadita de pimentón. Desde la vera, que da un aroma estupendo. Cucharadita. Sal. Vamos a echarle unos pellizquitos de sal así. Yo calculo unos 15 gramillos. Una cucharada y media. Un poquito de pimienta. Pimienta blanca, hay un cuartito de cucharadita, un poquito nada más. Y un poquito de nuez moscada, que nuez moscada sí me gusta echársela así en ralladita. Ves, en ralladita le da un aroma estupendo. Echa ahí. Ahí está, un cuartito así. Un poquito está bien, bueno, está suficiente, un ralladito así, está suficiente. Bien. Ahora, le vamos a poner un poquito más de agua. Ahí, para que no se nos queden secas, que queden jugositas. Bien. Bien, le vamos a dar un poquito más de fuerza, la tapamos. Y ahora, la berenjena se la podemos echar directamente aquí. Yo le voy a dar una vuelta aquí en el sofrito, no por nada, sino porque... Pero esta va a ser, toda va a ser mucha, le vamos, muy hermosa, a poner media. Se la vamos a echar con la cáscara, con la piel. Le vamos a echar con la piel porque así es mejor, es más sana, la piel es muy buena para el colesterol. Se la vamos a echar así en larguito, por si tenemos niños, pues después se la podemos sacar en el plato de los mayores, porque los niños la berenjena como que le va a costar. Otra forma sería pasarla después por el sapuré o deshacerla, si queda muy tierna, deshacerla, ¿no? Entonces se la vamos a echar ahí, directamente, bien. Bien, pues ya directamente también el sofrito, nos queda aquí un sofrito maravilloso. Aquí, fenómeno. Y le vamos a poner nuestra morcilla, bueno, aquí arriba, ahí, no hace falta que vaya mucho, le va a dar sola. Y nuestro choricito, en este caso chorizo de espejo, chorizo sin gluten, y morcilla sin gluten y sin lactosa.
la vamos a tapar y de vez en cuando pues, le vamos a echar un poquito de agua fría para que vaya cociendo poquito a poco. Y esto ya lleva cociendo unos 10 minutos aproximadamente. Tenemos que calcular que tarda unos 40 minutos aproximadamente. Siempre la cocción en todos los paquetes de legumbres lo pone detrás, la aconsejada. En agua nomás aquí en Córdoba, el agua es muy buena, pues con 40 minutos estaría bien. Que si la hacemos en olla express, pues se pondría todo tal cual está ahora, se taparía, no habría que echarle más agua porque no iba a evaporar tanto, se taparía y yo creo que en olla express unos 20 minutos creo que sería suficiente. De todos modos, cada legumbre detrás de la lo pone el tiempo de cocción aproximado, ¿no? Bueno, pues volvemos pues dentro de unos 30 minutos. Yo de vez en cuando le echaré un poquito de agua, ¿vale? Venga. Bueno, pues ya está nuestra lentejita más que estofada, ¿bien? Sin gluten y sin lactosa. Bien, vamos a hacernos, va a sacarnos un platito. No la hemos meneado para nada, solamente echarle agua, cuatro o cinco veces. Ahí está, bien. Entonces, vamos a sacar un platito. Le voy a poner berenjena, que a mí me gusta mucho, sus patatitas. Bien. Bien, más berenjena para mí. Ahí. Aquí un poquito. Voy a quitar un poquito el filito este. No sé, lo vea bonito. Ahí. Un trocito de chorizo. Bueno, o dos. ¿Eh? Y un trocito de morcilla. Bueno, o dos. Bien. Ahí. Ahí va. Bueno, no sé si después le pondré un poquito más. ¿Eh? Bueno, pues con esta tan lentejita tan rica, me despido de ustedes para la próxima receta aquí sin gluten, en el paraíso gastronómico de los celíacos, Ciudad Platero de Mauricio y la Dura de Córdoba, vuestra taberna. Gracias. Sí.